¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes acá en Análisis Deportivo Juvenil. Realmente cómo me gusta este programa, porque hemos tenido buenos comentarios. Hay gente que nos ha llamado a decir que la información que se dio la semana anterior, precisamente con esta nueva contratación de un jugador peruano, mucha gente no lo sabía y gracias a nosotros pudieron enterarse y ahora precisamente están haciendo el seguimiento de esta noticia. Por eso, muy agradable de poder saludar en esta tarde con nuestros colaboradores. Sebe Verástegui Pizarro, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Marco, y toda la gente que nos está mirando. Es un placer estar acá de nuevo una semana más para analizar los partidos más importantes de esta semana. ¿Cómo se espera la semana que llegue el día domingo para hacer el análisis, no? Sí, es un placer también hacer análisis acá en Suecia. Imagínate nomás, muy buenas tardes, mi querido Daniel Junior Guerrero, ¿cómo estuvo esta semana? Buenas tardes, estuvo muy tranquila, fría, medio caliente, de todo. De todo ha tenido esta semana, ¿no? ¿Cuál ha sido la cosa novedosa de esta semana que te ha pasado en escuela, en casa? ¿Alguna cosa que te haya pasado? Pues ahora el viernes medio me cogió, caí medio de fiebre, pero ahorita ya estoy ya más tranquilo, ¿no? Normal, así es que nosotros podemos arrancar nomás todo este episodio de Análisis Deportivo Juvenil. Muchas cosas interesantes y por supuesto el saludo para toda la gente que ve y uno en especial para don Cristian Vega, que siempre nos está mandando comentarios positivos de que se les anime precisamente a los jóvenes a que sigan en esta buena lid de hacer cosas interesantes, de hacer comentarios y de seguir el deporte, porque precisamente es uno de los elementos que también nos integra a nivel mundial. Con esto y estos inicios, les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes y bienvenidos. Estás en compañía de Unión Global de Televisión. Y estamos de vuelta, amigos, acá en Análisis Deportivo Juvenil. Vamos a ver realmente esta noticia, esta sorpresa que ayer se dio en el partido entre Atlético de Madrid y el Real Madrid, una goleada que quizá muchos no se esperaban, ¿eh? Nadie se esperaba en esta goleada, yo tampoco, yo menos, y mi papá también. Nos hemos sorprendido, nos hemos quedado con la boca abierta. Así es, podía haberse dado un triunfo, pero una goleada de esa magnitud y en esta temporada que tan disputado está precisamente el primer lugar, bueno, nos cayó realmente de gran sorpresa. Y en la liga del fútbol es bueno porque se vio goles y no se vio muchas agresiones también, ¿no? Sí, es cierto. Este partido Atlético lo han marcado bien a todos los jugadores de Madrid, tanto de defensa, de medio y de delanteros. Así es. Vamos analizando parte por parte también con Daniel Junior Guerrero. ¿Qué te pareció la parte de los goles? Vamos a analizar la parte del arbitraje. ¿Qué te pareció el arbitraje de Sevilla? Pasó muy bien, el árbitro ha hecho un buen trabajo ayer, ha arbitrado, ha pitado los tiros libres que eran, los manos que eran, pero un poquito le faltaron, porque a Karim Benzema tocó la pelota con la mano y el árbitro estaba unos 10 metros de Benzema y no lo vio ni le ha dado una tarjeta amarilla, pero así pasan a todos. Así es, precisamente, en el caso de los goles, 4 de gran factura y uno de los que te haya gustado más a ti. Creo que fue el que me gustó más fue el de Saúl, ¿no? El de media chilena. O sea, aprovechó, vio que la pelota entraba, aprovechó, la tiró y lo dejó a Casillas tirado ahí parado. Claro, realmente fue un tiro casi al ángulo en la esquina inferior del segundo, del palo derecho, digamos, del lado del arquero, que no tuvo oportunidad Casillas. Y esos goles muy pocas veces se logran dar en un clásico, ¿no? Eso sí, este derbi, Saúl ha tenido mucha suerte, pero sea lo que sea, la suerte le hizo un golazo. Y en el caso de Cholo, ¿cómo le festejó? Realmente impresionante, parece que él estaba ganando ya la Copa de Europa, ¿no? Pero el Cholo, sea lo que sea, es un buen entrenador, ¿no? Con el equipito que tenía la temporada pasada, llegó a la final, ¿no? Que es algo, sea lo que sea, grande. No es que tenía, por ejemplo, los mejores delanteros. Por ejemplo, si digo la verdad, Diego Costa no es que es de esos de como Suárez en el Liverpool. O sea, él la mete a la brava, por eso. O sea, fue todo gracias al Cholo, digo yo.
Claro, por eso es que precisamente ahí veíamos al Cholo festejando de esa manera, que con sentimiento, ¿no? Un sentimiento recogido quizás, y que precisamente pudo haber sido luego de quedar afuera de la Copa del Rey. En el caso de los jugadores del Madrid, hubo quizá un comentario exagerado después del partido de Cristiano Ronaldo, queriendo inferiorizar al Atlético, diciendo que el Madrid no jugó de lo mejor porque es mucho más que el Atlético del Madrid. ¿Se pueden hacer esos comentarios? Es un comentario, sí, muy, muy amargo. Después de una goleada bien que le han hecho Atlético, y es un comentario que todos se vacilan. Claro, porque de todas maneras uno hasta en la pérdida tiene que ser humilde, ¿no? Creo yo, hay que reconocer, se jugó mal, el otro equipo hizo una buena lectura de su técnico, bueno, muchos factores para que pueda ganarse, pero inferiorizar como que está un poquito fuera de contexto, ¿no? Sí, aunque ganas o pierdas, tienes que aceptar el resultado. Tienes que ir a los jugadores y decir, buen partido, buen jugado, y eso es lo que no hizo Cristiano. Lo que dijo Cristiano es totalmente así de fastidiado para él. Claro, realmente nos sorprendió, y eso, a nuestro modo de pensar, a nuestro juicio, no está bien por el bien del deporte, porque en todo partido, en toda competencia, tiene que haber un ganador, un perdedor. Desde nuestro punto de vista, hay que ser buenos perdedores también, ¿no? Sí, es cierto. Si pierdes, tienes que aceptarlo. Porque si pierdes, el siguiente partido ganas, tienes que seguir para adelante. Así es, hay que continuar. Y en el caso suyo, ¿cómo ve esta reacción de Ronaldo? Es un poco no respetar el derecho del contrario de que pueda ganar, ¿no? ¿Qué se va a hacer, bro? Si ya perdió a la novia y ya no quiere perder más. Puede darse el caso, ¿no?, de que ese resentimiento se dé por problemas familiares, tal vez, como dice don Daniel. ¿Cómo está el caso de los fichajes del Barcelona? Cuénteme usted. No me va a decir que el nuevo fichaje es de Shakira también, ¿o no? ¿No? Sí, ahora ya está confirmado. Shakira va a tener número 32 y va a ser delantera. No, esa es una parte dentro de la gracia, porque saludamos a toda la gente que también le gusta a Shakira, porque ya tuvo su segundo bebé. Saludos también a Piqué, es parte de este análisis. Parte de la broma, parte de el derecho de ser feliz también, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero ahora volvamos a lo de... la parte deportiva. Ya. Ahora, según he leído, el Barcelona ahora tiene... ha encontrado una manera de fichar. O sea, la cosa es que no los trae para que no los inscribe para que juegue. O sea, lo hacen que escriban contrato y todo, pero los jugadores se incorporaron en el equipo en el 2016. O sea, con el caso de Yuri Yelmas, que el Barça ahora firmó contrato con él. La cosa es que se incorporó al equipo ahora él en enero del año que viene, y ahorita está en préstamo en el equipo de donde lo compraron, se supone. Ahora también está en la mira el Real y el Atlético de Madrid. Con el Real Madrid están chequeando dos jóvenes venezolanos menores de edad. Ahora el problema es que el Barcelona, lo que le pasó era por lo que estaba firmado contratos con menores de edad. Entonces, para que no se lo vayan a dar, sino por ejemplo, como ellos se los llevaban. Entonces, ahora puede ser, la FIFA está investigando si es que el Real Madrid, por ejemplo, está haciendo lo mismo. Ahí está, entonces, este es los problemas que atraen los clubes grandes también, de tratar de captar en su semillero algunos jugadores, y que por eso precisamente ahora la FIFA está muy atenta de cuáles son las contrataciones, pero existen también este tipo de elementos que pueden favorecer a los equipos a adquirir más jugadores, ¿no? Sí, es cierto. Para fichar jugadores también tienen reglas. No puedes fichar un jugador de tanta edad, porque si no, ya fuiste. Claro, de tanta edad, o sea, en mi caso todavía estoy, ¿no? Ya no marco. Oiga, yo todavía aspiro a jugar en una de las inferiores al menos, ¿no? Aunque sea de la UCAS. Creo que sería, pero trayendo el agua. Imagínese, yo en mis buenos tiempos todavía jugábamos al balón. Voy a tener que sacar este par de muchachos
hacer el deporte y enseñarles esas técnicas deportivas que en algún rato pasaron por esta delantera número 10. Oiga, ella, ahí, vamos ahí, ¿no? ¿Acepta el reto? Acepto. Sí, sí, acepto. Ya, nosotros diríamos entonces dos jugadores veteranos y los tres de análisis deportivo juvenil. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dos jugadores de producción de Unión Global contra los tres de comentario y vamos a ir apostando un almuerzo dietético. Vamos a darle. Ya, entonces, compromiso es compromiso. Queda para poder grabar el partido dentro de producción, precisamente con los tres comentaristas de análisis deportivo juvenil para ver realmente quién es quién. Me han hecho un reto, me dicen que todavía no puedo fichar, así que vamos a ver en el cuadrilátero quién es el que gana. Vamos a ver en una de estas fechas para reunirnos, ¿no? Ya. Yeah. Perfecto, entonces, con... ¿Aceptado? Acepto. Give me five. Yo juego en el equipo. Y entonces, ahí entreno yo bien fuerte, mi entrenador me exige todo, entonces yo acepto el reto. ¿Acepta el reto? Vamos a la nieve y de ahí lo dejo tirado. Bueno, los jóvenes pueden decir cualquier cosa, ¿no? Pero ya en el momento del té es como se logran ver. De todas maneras, con este compromiso, nosotros aceptamos y ya vamos a ir con las cámaras a hacer uno de estos partidos. Seguramente estaremos ahí nosotros jugando con Juanito o con Jaime Gatica, quizá los tres, para estos tres jóvenes y vamos a ver cuál es el resultado. Invitación para que ustedes nos sigan también acá en las cámaras. Llegando a la parte final, queremos agradecerles en esta tarde. ¿Cuál será el saludo? ¿Para quién va la dedicación? Para toda la gente que nos está mirando en todo el mundo, Sudamérica, África, Asia, Europa, Estados Unidos, México. Un saludo bien grande a ustedes y que sigan mirando a nosotros, a mí, Marco y Daniel y a Cristian. Y es un placer también estar acá, porque la semana que viene ya cumplimos un año conmigo. Así es, vamos a festejar entonces con un partido de fútbol y el saludo en el caso suyo, ¿para quién es? Para mi familia, los quiero mucho, que pasen bien. Y para todos los amigos y toda la gente de Sudamérica, Estados Unidos, todos los continentes, hemos dicho. Hasta para los pingüinos. Así es, un saludo en el caso para don Cristian Cisterna, que está un poquito mal de la garganta, dice que no puede cantar, por eso no viene, porque tenía dedicado un par de temas musicales. Recupérate, Cristian, que ahora ya hay un compromiso mayor, no solo hacer análisis, también vamos a ir a jugar a la pelota. Con ustedes, amigos, nos encontramos la próxima semana, así es que nos despedimos. Give me five nuevamente. Hasta la próxima semana.